Señor alcalde Mello Castro, estamos haciendo una protesta pacífica aquí en el puesto de salud del corregimiento de Aguas Blancas. Señor alcalde, si usted no sabe, este es el corregimiento más grande del municipio de Valledupar y lastimosamente no tenemos nada en este centro de salud. No hay absolutamente nada, no hay servicios de urgencia. Ah, cuando llega la noche todo el mundo se asusta porque sucede algo y tenemos que irnos para Mariangola. Tras la queja de la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas por la falta de servicios de urgencias, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza dijo que el centro de salud no está habilitado para prestar dicho servicio, pero cuenta con labores médicas las 24 horas del día. En medio de los diálogos que adelanta la administración municipal con los diferentes sectores, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Olmer Jiménez Dita, llegó al corregimiento de Aguas Blancas en compañía de la personería municipal y la defensoría del pueblo para adelantar mesa de trabajo, donde se verificó que el centro de salud se encuentra abierto prestando sus servicios de consulta externa y promoción y mantenimiento de la salud, para lo cual está habilitado. Tras la jornada se pactaron algunos compromisos encaminados a optimizar la prestación de los servicios de salud, que es el objetivo del alcalde Mello Castro González en toda la zona rural. Bueno, ante todo quiero decir que el alcalde Mello Castro siempre dispuesto a dar la cara ante la comunidad. Fue una exigencia de él venir nosotros acá a la comunidad de Aguas Blancas, escuchar las necesidades que ellos tuvieran y que le diéramos solución en todo lo que fuera dentro de las posibilidades y dentro de la legalidad y normatividad existente. Hoy escuchamos todas las necesidades, muchas de ellas que se pueden solucionar de manera inmediata, otras de manera inmediata y otras que tendrán que esperar un tiempo prudente para que se hagan realidad y se puedan cristalizar. Todo esto en mejora de la prestación del servicio de salud del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Uno de los principales y que lo que más le aqueja a ellos es la prestación de una atención prioritaria en el puesto de, en el centro de salud de Aguas Blancas. Otra es la toma de muestra de laboratorio por una necesidad sentida de que se les solicitan exámenes de laboratorio y tienen que desplazarse a otro lugar o otro corregimiento como Mariangola para que se le hagan la toma de muestra. Esto quedamos en un compromiso de ir a la Secretaría de Salud Departamental y mirar la viabilidad de habilitar y agilizar este proceso para que podamos realmente reorganizar estos servicios aquí en el Centro de Salud de Aguas Blancas. Avipulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I-26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa.